Del estado de Trujillo. Y si se trata de la serpiente conocida vulgarmente como Guayacá, serpiente talla X, serpiente cuatro narices, no sé si pueden apreciar esos hoyos que tiene en su cabeza. Eso es lo que le permite a los pobladores de esta región llamarlo serpiente cuatro narices. También llamada conocida vulgarmente como serpiente rabo amarillo, en su típico color amarillento que presenta su cola. Además, también es llamada en otros lugares como serpiente talla X, por esa silueta y patrones que presenta su cuerpo. Esta variedad de serpiente es importante hacer una biología inmediata acerca de ella, pues se trata de la serpiente más peligrosa del estado de Trujillo. No es la serpiente más tóxica, pero sí es la serpiente que lleva mucho más personas ofidiomordidas. Y otra serpiente que observando se llama forma de acometer. Es la característica que tiene la familia de los bipéridos, quedarse, sentarse y esperar que pase una presa en su red de ataque. Si se trata de un depredador, este animal lo que va a hacer prácticamente es empezar a hincharse o absorber aire para aumentar más su tamaño de lo que es. Como segunda advertencia, empieza a mover su cola, como un poco parecía lo que hace el famoso cascabel de la serpiente cascabeles. Y por último, y es el más peligroso, este sistema de defensa es su mordedura. Su mordedura es sumamente peligrosa para el hombre y para su presa. Otra de las características más importantes de esta variedad de serpiente y del género Botro, y también válido decir para la familia de las crotalidades, por eso es que se le llaman crótalos, por esa especie de hoyo que se encuentra entre el ojo y su nariz. Es decir, esa especie de hoyo es lo que le permite a ellos percibir el calor que irradian los animales homeotermos, es decir, de sangre caliente como los mamíferos y las aves. Estas células que se encuentran alrededor de estos tejidos de la foseta termorreceptible son lo que le permite diferenciar si se trata de una presa o un depredador. No sé si pueden observar su ojo en forma de gato, en forma de media luna. Esa forma tan transversal, en forma longitudinal, vertical, que tiene su ojo, es lo que nos permite saber que se trata de un animal crepuscular o un animal nocturno, es decir, un animal que sale durante las noches y en los días mucho más claros, como en las mañanas y en la madrugada. Debido a que tiene hábitos crepusculares, es donde se hace muy peligroso para los pobladores que viven en lugares rurales, en sembríos, etcétera, ya que esta serpiente, por su peligrosidad, no debe ser estimada, no puede ser definida como una serpiente del demonio, una serpiente que mata por placer. No, es una serpiente que tiene esa característica porque le ha permitido adaptarse a su medio ambiente.